Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Mishu y en esta ocasión les voy a hablar de dos películas. Se trata de Sola contra el Poder y El Espacio entre Nosotros. Primero les voy a hablar de El Espacio entre Nosotros. Esta película está dirigida por Peter Shelson y está protagonizada por Asa Butterfield, Britt Robertson y Gary Oldman. Aquí nos cuenta la historia de Gardner Elliot, quien es un joven que nació y creció en Marte. Esto se debe a que en una misión, una de las tripulantes estaba embarazada y tuvo que tener al bebé allá, pero lo tuvieron que mantener en cautiverio en este planeta. Él creció entre científicos, pero anhelaba visitar la Tierra ya que se le hacía un lugar muy interesante y solo lo conocía a través de fotos y videos. También a distancia mantenía amistad con una amiga, con Tuzla, pese a la negativa de Gary Oldman, que es el director de este proyecto de la NASA, y junto con Kendra, una científica que empatizó mucho con él, hacen su viaje a la Tierra. En un principio lo mantienen un poco en cautiverio, pero él quiere descubrir el mundo e ir a conocer a su amiga. Así es que se escapa y se lanza a la aventura para descubrir todo lo que la Tierra le tenía preparado. Pero existe un detalle: su cuerpo no está acostumbrado a la gravedad de la Tierra y su estancia aquí no puede ser como él lo deseaba. Pero con la ayuda de Tuzla está firme de quedarse en ese planeta para conocer a su padre. Él por su parte estuvo investigando y su objetivo era conocerlo. Lo curioso de esta película es que estos actores ya los hemos visto en diferentes temas que incluyan al espacio, la ciencia ficción. A Asa recientemente lo vimos en el juego de Ender, a la chica la vimos en la no tan afortunada Tomorrowland, y bueno, Gary Oldman es un actor muy camaleónico que ha interpretado muchos personajes. La cinta, pese a que no la venden como un marciano enamorándose de una terrícola, deja como de lado este tema de la ciencia ficción y del espacio para convertirse más en una película romántica. Si no tuviera esa premisa funcionaría muy bien, pero bueno, tenía que justificar cómo es que él iba a descubrir todo este nuevo planeta. Algo que tampoco me gustó es la elección de la chica. Aquí nos la ponen como una adolescente de 16-17 años, y en la vida real casi tiene 27 años. También siento que desaprovechan un poco a Gary Oldman. Aunque está presente a lo largo de la película, pues su interpretación no es la mejor, o más bien su personaje que no exige tanto. Vemos que él se siente responsable por este acto y se encarga de perseguirlo en la Tierra ya que él quiere ayudarlo. También existen varios huecos en la historia que no se nos explican mucho, como el hecho de que solo tenga una sola amiga aquí en la Tierra. Y bueno, aquí los viajes a Marte son de lo más común. Si vas en el mood adecuado con tu pareja, pues van a pasar un buen rato. Es una historia linda, cursi, de amor. Algo que se me hizo lindo es que hacen referencia a una película de Jim Wenders, El Ángel Caído, y lo retratan de una manera muy bella. También vemos a este personaje inocente asombrarse por todos los aspectos que hay aquí en la Tierra. Así es que ya saben, si quieren pasar un buen rato con su pareja es una buena película, pero si se querían clavar en esos datos más precisos o en una historia más desarrollada de ciencia ficción, pues no lo van a tener. Así es que a esta película yo le daría un 3 de 5. Y bueno, ahora pasemos a hablar de Sola contra el Poder. Esta película está dirigida por John Madden y se trata de un thriller sobre el control de armas en Estados Unidos. A este director su trabajo previo fue El Hotel Marigold, y bueno, como podrán ver, a este director le gusta mucho contar estas historias aparentemente pequeñas que recaen pocos personajes y que se basa mucho en los diálogos. Y en esta ocasión es algo muy similar, ya que esta película pues es eso, se basa en nuestra protagonista Elizabeth Sloan y la dota de mucha astucia, de mucha inteligencia, y hacen de esto una película entretenida. Y está protagonizado por Jessica Chastain. Ella es una estratega política que está en contra de la industria armamentista y se encargará de liderar una nueva campaña en contra del uso de estas armas. Para eso decide irse con todo su equipo y así poder derrotar la campaña del que era su jefe. Y aquí tenemos que ver todo lo que ella está dispuesta a hacer, todos los métodos que va a utilizar para ganar esta campaña. Pero las cosas se complican ya que tiene un pasado un poco oscuro y la llevan a juicio por estos problemas. Así es que la historia la van contando por partes. Una parte es el juicio y otra lo que sucedió en toda la campaña. En esta película también tenemos la participación de Alison Field, que ustedes la recordarán por ser la baterista de esta carismática banda que salió en Scott Pilgrim. Aquí su personaje es más serio y era la mano derecha de nuestra protagonista, pero decide quedarse en la campaña de su enemigo. Jessica hace un muy buen papel en esta película, e inclusive se ganó el Globo de Oro, ya que es una persona con los nervios de acero e inclusive fría, y no le importa recurrir a métodos poco ortodoxos para ganar esta campaña y este juicio. Aquí vemos cómo trata fríamente a las personas, aunque también tiene su lado débil. Es una película que está muy desarrollada, le tienes que poner atención a todas las partes para al final unir todas las piezas y veamos cuál es el desenlace de este juicio. Es un tema muy interesante ya que vemos esas dos posturas de estas dos campañas, pero en la película pasan varias circunstancias que hacen que la campaña de nuestra protagonista corra peligro. Y bueno, todos hemos visto en las noticias que se hacen tiroteos en las escuelas, incluso aquí en México llegó a pasar esto, pero bueno, ese es otro tema. En Estados Unidos son otras reglas, ahí sí puedes portar un arma, por eso siento que allá tiene más repercusión este tipo de temas. Esta película sí está pensada para un público más adulto, más inteligente, ya que como les decía tenemos que poner atención a todo lo que está pasando alrededor. Hay muchos diálogos
diálogos. Y bueno, si a ustedes no les gustan este tipo de películas, puede que les vaya a aburrir rápidamente. Pero si les agrada este tipo de historias que te va a poner tenso porque quieres saber qué va a pasar, pues sí les va a entretener y les va a gustar mucho. Y bueno, si también le tengo que poner una calificación a esta película, yo le daría un 3.5 de 5. Bueno, eso será todo por esta ocasión. Gracias por ver el video. No olviden darle like a nuestras páginas, a Ofelia y a Quimera. Y no olviden que las transmisiones de Quimera son a través de Ink Radio a las 8 de la noche. A mí me encuentran en las redes sociales como Lalo Michu. Y bueno, eso era todo. Bye.